Hay que sincerar el debate. El expresidente Sebastián Piñera no está pensando en que se le den razones humanitarias para producir la libertad de presos comunes. Él fue gobernante, pudo haberlo hecho y nunca lo hizo. Lo que hay claramente, y eso hay que sincerarlo, es una operación de la derecha para producir la libertad de gran parte de los presos de Punta Peuco. La mayoría de ellos tienen la edad que está invocando el expresidente Sebastián Piñera. Alrededor del 50% de ellos podrían salir en libertad automáticamente de prosperar una iniciativa como la que pretende el expresidente Sebastián Piñera. Y nos parece insólito que ahora él trate de hacer eso en circunstancias que en su gobierno lo que hizo fue cerrar el penal de Cordillera. Y hoy día lo que busca en el fondo es recuperar el respaldo del pinochetismo más duro. Buscar que lo respalden el próximo año en las elecciones municipales. Está utilizando presidenciales, está utilizando a los presos de Punta Peuco con fines electorales una vez más. Creo que este debate tenemos que darlo en el Congreso. Hay un proyecto de ley que está en tramitación, que es el de libertad condicional, está en estado de comisión mixta, y lo que le corresponde al Ejecutivo es ponerle urgencia para que podamos dar el debate donde corresponde acá. Y aquí en la Cámara yo advierto que ya lo rechazamos en su momento, en el tercer trámite, pero estamos dispuestos a abrir este debate. Lo que no estamos dispuestos a que se engañe la opinión pública y se busque la impunidad por fines que no corresponden.